buenas tardes, soy Ismael Camacho, esto es Análisis a la Una, un programa de G3D Radio TV. Muchas gracias por acompañarnos, ya sea que nos esté viendo a través de la aplicación o a través de G3D Radio TV o de arroba Goyo310 o arroba SR Noticias MX. Muchas gracias, bienvenido. Y hoy tenemos una invitada a la que hacía rato que le habíamos platicado en una entrevista. Ella es la actual síndica procuradora de la Administración 2021-2024, María del Rosario Valdés Páez. Pero Chayito Valdés la que no canta. Es correcto. Cuando menos no en público, dice, cuando menos no en público. Muy bien, síndica, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la entrevista. A ustedes por tenerme aquí. Bueno, hay muchísimas preguntas, muchísimas cosas que han pasado, porque Chayito Valdés, y permítame decirle así, que es como todo el mundo la conocemos, ha tenido en pocos meses pues muchas experiencias que la mayoría no han tenido. Ha pasado de todo, ¿no? En muy poquito tiempo. Pero me gustaría empezar por su trayectoria o su pasado, o más bien sus años como pasista, como integrante del Partido Sinaloense. Sabemos que usted está ahí desde que empezó el PAS. Cuéntenos, ¿cómo llega al PAS? ¿Por qué el PAS? Vamos empezando por ahí. Es correcto. Bueno, realmente yo me sumo al proyecto del maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda cuando él fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, este proceso de cambios, de sistematización, certificaciones y acreditaciones de las licenciaturas que empiezan ya a darle la certidumbre a la universidad en cuestiones de calidad. Posteriormente nos integramos a sus asociaciones como Cuenta Conmigo, y bueno, lo acompañamos en las diversas campañas políticas que él tuvo con otros partidos, y finalmente nace el PAS, y nosotros junto con el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda lo acompañamos en esta creación del partido y bueno, en la militancia del partido. Yo asumo la sindicatura de procuración por el partido sinaloense en esta alianza que tuvimos con Morena en el año pasado, en la campaña del año pasado en la que fuimos votados. Anteriormente ya había sido también candidata a síndica procuradora con Robespierre en 2016. Entonces, bueno, esa parte o ese camino no era nuevo del todo para mí. Y ya hemos pues caminado en diversas actividades del partido también. Ok, ¿ha sido parte del Comité Ejecutivo Estatal? No me ha tocado ser parte del comité todavía. ¿Y del municipal sí le tocó? Del municipal no fui parte del comité, pero siempre he estado apoyando todas las actividades e inclusive siempre en las campañas o en las campañas que hemos tenido como partido sí me designan las responsabilidades. Por ejemplo, en 2016 fui la coordinadora de giras, la contabilidad, la coordinación de agenda. Entonces ese trabajo en equipo siempre lo he hecho muy muy de la mano con todos los coordinadores municipales y estatales. Y lo dice tan fácil, ¿no? Coordinar giras, es un chambón, es una locura eso. Sí, es una verdadera locura, creo. 2 meses sin dormir. Sí, sí. Sin dormir literal 2 horas en 2016, pero creo que pues salimos bien en cuanto al puntaje que tuvo Robespierre Lizárraga frente a Chuy Valdés en ese año. Sí, pues el Robes fue regidor. ¿No? Sí, el Robes fue regidor. La síndica no, ¿verdad? La candidata síndica no, pero Robes sí fue regidor. Pero mira, ya saludos, me tocó. Pies, perdón, ya me amigo, tocó ser bueno, síndica. Oiga, síndica, y llega usted al ayuntamiento en una situación de un conflicto, porque la síndica procuradora anterior pues no tenía buena relación con el alcalde. La acabamos de entrevistar la semana pasada a la licenciada Sandra Martos. Y pues nos contó aquí, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente, cada vez que Sandra levantaba la mano, Estrada no quería ni saber para qué, ya estaba enojado, pues, ¿no? Pero yo veía que Chayito Valdés tenía una dinámica distinta, tenía una relación diferente con Estrada Ferreiro, que ya, pues, no es el presidente municipal de Culiacán. ¿Cómo se dio eso? Platíquenos, por favor. Bueno, creo que de entrada es una cuestión también de empatía. Yo lo conocí en la campaña política, y en ese transcurso de los 2 meses, creo que las cosas es dejarlas muy en claro, lo que aspiramos en ese momento. Yo sí fui clara con él en el sentido
de lo que me tocaba a mí como síndica procuradora, que era vigilar. Sí, la cuestión aquí se torna un poco institucional, es decir, los aspectos o las negociaciones o las diferencias que hay o que pudieran haber, si era previamente discutidas y analizadas con él. Yo respeto las personalidades de todas las funcionarias y los funcionarios públicos, pero cuando yo llego a la sindicatura de procuración, son pocas las personas que me decían realmente que era, que sabían, no que me decían, que sabían que era una sindicatura de procuración. La sindicatura se vuelca a la personalidad del síndico o de la síndica en funciones. Entonces se torna como un trampolín político, o la gente lo percibe como un trampolín político y no como una sindicatura de procuración que tiene sus propios reglamentos, sus más de 60 colaboradores que están trabajando arduamente, son excelentes la mayoría sindicalizados, un compromiso enorme con el municipio. Entonces esta parte de visibilizar la sindicatura de procuración, es decir, a ver, yo soy síndica, no es trampolín político, permítanme trabajarlo como lo, o sea, como mostrarle la estructura que tienen. Son 32 personas en la Dirección de Asuntos Jurídicos defendiendo a Culiacán, son 30 personas, 22 en la Contraloría Social, más las que integran el despacho. Entonces es todo una estructura que permite apoyar y que liderea el síndico o la síndica de procuración. Entonces creo que visibilizar esa parte, visibilizar, vengo a trabajar en equipo, y lo dije desde la primera rueda de prensa, sí, que tuvimos en el despacho del exalcalde, o sea, ni él trabaja para mí, ni yo trabajo para él, ¿no? Trabajamos por Culiacán. Entonces cuando eso queda bien, bien claro y bien definido desde el primer momento, es cuando creo que las cosas se dan ya de manera empática y por naturaleza. Ojo, sin descartar que hay diferencias, o sea, obviamente hay inclusive generacionales las diferencias, sí, que pudiera haber en cómo la mediación, pero es muy enriquecedora también la experiencia que tú obtienes de esa brecha, pues se puede ver de esa brecha generacional, ¿no? Y lo nuevo, cómo pudieras tú llegar o ver tu mundo desde tus ópticas, desde tus lentes, y decir, bueno, creo que por aquí está mejor. Otro que lo que a mí me facilitó el diálogo con el exalcalde, pues fue llevar evidencia siempre de todo, y creo que eso es lo que hace la institucionalidad. Cuando yo voy y le observo a un funcionario o funcionaria, es porque yo ya tengo las evidencias suficientes para decir que está funcionando y que no. Entonces creo que en ese sentido es lo que te facilita un poco la comunicación también, y saber que no va a pasar ese límite. Desconozco realmente por qué se dieron las cosas con la anterior síndica, la manera en que se dio. Yo siempre, porque también el primer día me lo preguntaron, entonces es como, ¿no?, de aquí para adelante lo que yo pueda funcionar con. Su formación académica de usted como investigadora, como profesora, también le ayudó, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, no, indiscutiblemente sí me ayuda. Mira, tener sí, su metodología, su sí, forma de trabajar. Es correcto. Tengo una formación en comercio internacional, Facultad de Ciencias Sociales, tengo una licenciatura en contabilidad, una maestría en calidad y productividad, que es lo que me permite ver la sistematización, los pasos, los análisis, las estrategias, todo eso, y una... Que algunos detestamos y decimos, ay, no, por sí, favor. Bueno, creo que es una resistencia hasta para todos, inclusive sí, a veces para mí, ¿eh? Porque en la operatividad de las cosas, así como vaya, o el punto de sacar, y tener orden y disciplina implica dedicación de meses. Entonces la administración pública estamos prácticamente al día a día, y la municipal, que es donde recae la mayoría, ¿no?, todo el primer acercamiento con la ciudadanía. Entonces es la operatividad al mil, pero creo que sí es necesario darnos el tiempo para organizar y planear, y esto por sí solo fluye. Yo siempre he dicho, vamos a invertir 5 meses, 6 meses en organizar y planear,
pero lo demás ya vamos a llenarle sí. por más de tiempo. Sí, cuando ya están los protocolos ya se van las cosas. Sí, muy ya suaves, todo ¿no? fluye, sí. ya sientas precedente y al que llega pues ya está nada más en la sí, dirección. Sí, le da la gana porque algunos llegan y quitan todo lo que había. Ay, pero sí, bueno. Que ese es un tema sí, de tesis ¿no? para ver cómo vamos a hacerle para que no quiten todo porque al final es donde necesitamos crecer y partir. Ok. La experiencia esta de estar con un presidente y luego ser la presidenta y luego estar con otro presidente, que son dos personas muy diferentes, el licenciado José Estrada y el actual presidente municipal Juan de Dios Gámez son dos personas diferentes, creo yo, en lo poco que los conozco. O sea, en su manera de ser, pues, creo que son muy diferentes. ¿Cómo ha sido esa experiencia, esa transición? Bastante enriquecedora. De todas las experiencias, de todas las personalidades, de todos los liderazgos se aprende, todo suma en esta vida y todo tiene oportunidad de mejora, obviamente. Fue, simplemente lo puedo resumir en enriquecedora. Cada alcalde tiene, bueno, el licenciado Estrada tuvo la oportunidad 3 años, 6 meses de demostrar lo bueno que pudo haber generado en acciones para Culiacán. El alcalde Juan de Dios estuvo en un puesto de delegación federal donde colocó a la delegación a nivel nacional como uno de los primeros lugares. Su equipo es un equipo joven también que está dentro de la administración pública y bueno, también él trae mucho que enseñarle y mucho que darle a Culiacán. Nos dicen que hay 17, 18, no me acuerdo cuántas denuncias en la sindicatura de procuración. ¿Sobre qué? Hay muchísimas. Bueno, es que particularmente nos dijeron que esas son contra funcionarios y varias de ellas, no me acuerdo cuántas, que en contra de José Estrada Ferreira. ¿Esas denuncias están allí o no están allí? ¿Están siendo, se están continuando la investigación o no? De esto vamos a platicar ahorita que regresemos porque ya el productor nos está mandando a corte. Y hay muchas otras cosas que platicar con la síndica procuradora y es Chayito Valdés, la que no canta. Y la síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán en este periodo 2021-2024. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Análisis a la Hora. Tu casa de playa con alberca propia en Isla Cortés, Residencial The Point Ocean Villas, cuenta con casa club y maravillosas áreas verdes para que pases un momento inolvidable con tu familia y amigos. Ubicados en Isla Cortés, Nuevo Altata. 3 prototipos que te van a encantar. Aprovecha precios en preventa. Preautorización en 5 minutos. Información y WhatsApp 6673-554848. ¿Sabías que el solicitar información pública puede ayudarte a conocer trámites de gobierno, saber en qué y cómo se gastan tus impuestos, quiénes son los proveedores que le venden a las dependencias y cuáles son sus contratos? Saber es poder. Ejerce tu derecho de acceso a la información pública. www.ceaipsinaloa.org.mx. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. En Besser House encuentra todo en línea blanca con los mejores precios y calidad en un solo lugar. Conoce la amplia variedad de productos que tenemos para ti. Visítanos en Nicolás Bravo 102 Sur y Boulevard Emiliano Zapata 2538. Besser House. Regresamos a Análisis a la 1, un programa de G3 Radio TV. Yo soy Ismael Camacho, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con la síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, María Rosario Valdés Páez, pero el Chayito Valdés, ¿no? Para los cuates. Para todos. Señorita síndica, pues estamos hablando de las denuncias. ¿Qué tantas denuncias le llegan a la sindicatura de procuración? Si hay denuncias contra qué tipo de funcionarios, si quedaron pendientes denuncias de la administración pasada o de los que iniciaron esta administración. Sí, bien, denuncias respecto a funcionarias y funcionarios, esas las recibe el órgano interno de control que en reglamento pertenece o está adscrito a la sindicatura de procuración, pero realmente el órgano interno de control es el encargado de tener esas denuncias, de darle el seguimiento y de fincar la sanción administrativa que corresponda dependiendo
de la tipificación de la falta que haya cometido él o la funcionaria pública en mención. Son denuncias que se mantienen a discreción por los procesos que pudieran llevarse y esas sí las tiene el órgano interno de control. Entre las otras denuncias también que pues hemos estado llevando a cabo o fungiendo como canal para la entrega de la documentación certificada son aquellas denuncias que se presentaron ante fiscalía. Es el proceso bueno que ya por medios de comunicación se da a conocer y nosotros lo que hacemos es ser la parte como el enlace o la interlocutora entre la entidad o el funcionario o las funcionarias que están involucradas o de las que se necesita información para el caso, que la fiscalía le dé seguimiento. Nosotros requerimos esa información a las áreas o a los departamentos del ayuntamiento y estos a su vez no se le hace la entrega a la fiscalía teniéndonos a nosotros como intermediarios. A ver si se puede. ¿De qué funcionarios hay denuncias? Pues de funcionarios, en lo que respecta al órgano interno de control no puedo dar la información, eso sí es una cuestión que yo incurriría en alguna falta, y sí he sido muy cuidadosa con eso. En cuanto a la fiscalía, pues no hay sanciones, ahorita no se ha emitido ningún dictamen, ustedes lo pueden saber que está el proceso todavía avanzando, pero sí les puedo decir que a las áreas que se les ha pedido información, es a obras públicas, tesorería, en asuntos jurídicos, en asuntos de cabildo también, se nos piden muchas veces las actas de cabildo en las que se determinaron tal o cual aprobación, también las actas de la comisión de adquisiciones, es otra también de las áreas, se nos pide inclusive también en la secretaría del ayuntamiento, recursos humanos en cuanto nada más, por ejemplo, el aval de los nombramientos de las y los funcionarios, y bueno, esas son algunas de las denuncias. Muchas. Otras que también atiende la sindicatura de procuración y que invitamos a las y los ciudadanos, es aquellas denuncias externas que se llegaran a tener reportes o quejas de funcionarias o funcionarios, o inclusive algo que vean en la parte también de servicios públicos que deseen reportar, también nosotros formamos parte de. Damos seguimiento a las quejas y denuncias que se hacen de gobierno del estado. A nosotros como sindicatura de procuración y en la parte de transparencia y seguimiento de denuncias, también es que nos vemos obligados por reglamento a obligados y con gusto, a darle seguimiento a estas denuncias que se hacen y evidenciar obviamente una vez que se concluye ya o que se finiquita la denuncia, hacerle saber también al ciudadano o ciudadana que emitió la queja que ya está resuelta. Hubo una reunión del cabildo en la que la síndica procuradora, o sea, usted misma, iba a presentar, me parece que una controversia constitucional, o iba a pedir solicitar aprobación para una controversia, algo así. Ahorita quiero preguntarle y quiero que nos explique bien, ¿qué iba a hacer el documento ese y qué fue lo que pasó que finalmente no se presentó? Bueno, esa controversia se presentó, yo era presidenta municipal provisional, ya estaba la síndica procuradora, que es mi síndica procuradora suplente, la licenciada Susan Puga, ya estaba ejerciendo su cargo como síndica procuradora, se iba a emitir una controversia en una sesión extraordinaria el día miércoles 8, yo tomo protesta el lunes 6 de junio, se iba a subir a cabildo. Esto, la controversia, pues, se iba a analizar la falta al artículo 115 constitucional del ayuntamiento, pero se votó por regidores previamente hacer el análisis. Entonces, el cabildo, sí es muy importante recordar que es un órgano colegiado, que es presidente, síndico procuradora o síndica procuradora, regidores y regidoras. Entonces, al final, todo lo que se emite de cabildo, las resoluciones, las propuestas, controversias, no controversias, aprobaciones, tiene que salir de un orden colegiado. O sea, finalmente termina siendo responsabilidad de todos lo que se diga y lo que no se diga. Es correcto. Ok, muy bien. Sí, déjeme ver comentarios de la gente que nos está viendo.
Aquí le voy a poner más luz porque lo traigo muy oscuro y luego no veo. Edilia Blancarte, buenas tardes. Saludos a la invitada. Adrián Orozco, saludos, síndica. Gregorio, saludos. Buenas tardes, Jesús. Excelente invitada. Buenas tardes, Ismael, invitada, dice Paul Romero. Ups, ¿qué pasó? Una llanta, será. Marco Hernández, buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Saludos, Fernanda, muchas gracias. Rosario Valdés, debió quedarse como presidenta y sacar adelante el municipio, dice Joaquín. Pues usted conteste y usted qué piensa, pero bueno. Saludos, dice Ángela. Sandra Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Arwen Carmona, saludos. Muchas gracias, Mireya. Romina, buenas tardes. Beatriz, buenas tardes. Y César y Marco, buenas tardes. ¿Qué opina de esa, de eso que le comentan ahí, que usted debe haberse quedado como presidenta municipal? Me encanta la sindicatura de procuración. Y aparte no podía, ¿no? ¿Mandé? No. No, pero me encanta en verdad lo que se hace, lo que se desarrolla. Creo que el trabajo en equipo es lo que hace que las cosas sucedan. Entonces, desde la trinchera en donde nos toca estar, desde ahí estamos trabajando y ejecutando, y es en equipo. Esto, las cosas no cambian si no hay un equipo, si no nos fortalecemos. Ha sido muy comentado por parte de las síndicas de otros municipios, incluso me ha tocado platicar con la de Mazatlán, en el trienio anterior, con la de Ahome, y otras síndicas que han tenido incluso conflictos, ¿no?, en su momento con los presidentes municipales. Esto que usted comentaba del órgano interno de control y el conflicto que ellas manifestaban en su momento entre las competencias de tanto del órgano interno como de la sindicatura de procuración. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cómo maneja usted esto? Y si considera que hay un conflicto entre la competencia de ambas instancias. Creo que sí es algo que es digno de estudio a profundidad. De hecho, hay varias propuestas ya en el Congreso de delimitar muy bien las funciones del órgano interno de control con la sindicatura de procuración. Una de las propuestas pues también la hace y la integra quien está ahorita al frente del órgano interno de control de Culiacán. Es una persona con bastante experiencia en el tema, en cuestiones de transparencia también, y eso a nosotros nos ha servido. ¿Cómo lo hemos tratado? Con diálogo. Creo que aquí es muy, muy importante el diálogo, los consensos y los acuerdos. En este sentido, nosotros tuvimos una reunión, nos queda claro cuál es la duplicidad inclusive de funciones, pero para ahorrarnos pues tiempo y darle a la administración una eficacia es que nos sentamos, dialogamos y cada quien lo que nos toca. Cuando nos platicó usted al principio, que quedó muy claro con el licenciado Jesús Estrada Ferreiro cómo iban a trabajar. Con Juan de Dios Gámez, ¿ya se platicó esto? ¿Ya quedó claro? ¿Va bien? ¿O hay algo detenido allí y pudiera haber una situación oscura o negra o desagradable, ¿no? Para nada. Desde el primer día nosotros lo estábamos esperando, y digo nosotros porque era yo en mi calidad de presidenta provisional, y todos los regidoras y regidores lo estábamos esperando en la puerta del palacio, estábamos refrendando nuestro apoyo absoluto al alcalde o a quien llegara. Entonces, no, desde el primer momento creo que las cosas quedan claras, hay mucho en verdad que trabajar por Culiacán, hay mucho trabajo que hacer desde la sindicatura de procuración, y creo que en este sentido estamos caminando juntos y pues en equipo totalmente. O sea, vuelvo a repetir, si no hay comunicación ni trabajo en equipo, las cosas no fluyen, y aquí lo que queremos es que a Culiacán nos vaya bien. Son 2 años y medio prácticamente lo que resta. Queremos hacer las cosas diferentes, queremos hacer notar que la política puede ser mejor, que podemos tener una ciudad también más digna, y que cada trienio que llegue nos vamos a ver obligados a hacer mejor las cosas y de manera más eficiente. Sin embargo, suena muy complicado ser tan institucional, ¿no? Pregunto esto porque el maestro Cuez decía, es que fue nuestro candidato, hablando de José Estrada Ferreiro, fue nuestro candidato y lo vamos a apoyar como presidente municipal, y cuando deje de ser presidente municipal, pues vamos a apoyar al que sigue. O sea, ser tan institucional en las relaciones humanas es complicado, ¿no? Depende. Porque para mí ser institucional me facilita más las cosas.
¿no? Porque cuando la institucionalidad te permite saber hacia dónde vas, cuáles son tus objetivos y realmente saber que vas por ese progreso de Culiacán, que vas por esa transformación. Entonces los lineamientos están bien marcados. Y cuando no dejas esa institucionalidad por un lado, es cuando es, ya entra entre la emoción, la parte crítica, y eso te permite desviarte un poco hacia qué, no, por qué y para qué llegas y hacia dónde vas. Entonces yo llegué como síndica procuradora, me preparé para ser síndica procuradora, las circunstancias me llegan a tener la presidencia por unos días de manera provisional, pero mi enfoque estaba en una sindicatura de procuración, en una participación ciudadana que hay que incentivar, que esa es una tarea titánica, que hay que incentivar, pero hay que hacerlo de manera ordenada y hay que capacitar y decirle a la gente, no es la síndica, es la sindicatura de procuración. Entonces, creo que en ese sentido la institucionalidad te ahorra mucho tiempo, esfuerzo y desgaste. Ok. ¿Cómo convencer a la gente en este esfuerzo que dice que hay que hacer de que realmente hay alguien que encabeza un grupo de personas enfocados en hacer que las cosas se hagan bien en el municipio y que es gente confiable? O sea, ¿cómo convencer a los ciudadanos de Culiacán de que si vemos algo que se está haciendo mal en el municipio, podemos ir con la síndica procuradora o con su equipo y reportarlo y llevar evidencias y podemos contar con que se va a hacer el trabajo? Eso no está fácil. No está fácil, pero no está imposible, y creo que nosotros nos han aumentado el trabajo, de lo cual se los agradecemos. Sí nos ha llegado, sí hay una mayor recepción en las cosas, sobre todo la parte de Contraloría Social que vigila los proyectos de recursos federales, ¿no? Las obras grandes de vivienda, de agua, ya la gente ya se anima un poco más a decir que está bien, que está mal, porque, miren, recordemos que al final se contratan proveedores que o contratistas, que ellos les llaman, que al final ellos no dejan de ser una empresa. Entonces, nosotros, nuestra primera instancia para saber si hacen bien o mal el trabajo es el beneficiario. Y muchas veces el beneficiario piensa que porque el gobierno es regalado y a como se lo den, pues es regalado y está bien. Entonces empezamos a concientizar que nosotros lo que hacemos es administrarles el dinero a la gente. Entonces que es dinero de ellos, no es un regalo, realmente es un dinero de todos, que queremos que las condiciones mejoren. Y es ahí donde ya empieza la gente a enviarnos reportes o las quejas o la denuncia, y eso nos permite hablar con los proveedores o con los contratistas y verles y detectarles las oportunidades de mejora, porque no se trata nada más como de señalar que está mal y de hacer todo un escenario fatídico de que las cosas están mal, es simplemente somos humanos en cualquier ámbito empresarial, institucional, gubernamental, asociaciones civiles, en lo que me busquen siempre vamos a tener oportunidad de mejora. Entonces nada más eso, hacer la observación y que estos errores, se vayan corrigiendo. Es todo lo que hacemos para que no nos pongan las cruces al rato cuando vamos. Ya me está haciendo señales allá el productor de que ya se acabó el tiempo, pero me tiene una pregunta, ¿no? Puedo ir sin preguntar esto. Los días que fue presidenta municipal, ¿no fue algo planeado? No, me imagino que no pensó, ¿cuántos días voy a ser presidenta municipal? Pues no, pero llega, toma protesta. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué no pudo hacer? ¿Qué le gustaría haber podido haber hecho? O sea, si lo hubiera planeado, si hubiera podido ver el futuro que no se puede, y decir, voy a ser presidente tantos días, ¿qué le hubiera gustado haber hecho? Bueno, ¿qué hicimos? Lo primero fue reunión de trabajo con el área de servicios públicos. Fue un poco sencillo porque la sindicatura nunca la dejé. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, no? Siempre fue el diagnóstico de la necesidad que la gente me pedía, de la queja, la denuncia que yo tenía. Entonces, esa parte yo ya tenía sensible 6 meses de que era lo primero quizás que teníamos que hacer. Fuimos y acudimos a reuniones con todos los funcionarios de servicio público, que era el problema emergente. Se planeó, nos fuimos directamente sobre las lluvias, volcamos todo a una agenda sustantiva municipal
Y bueno, creo que eso es lo bonito. Fue los días que logramos estar ahí, que logramos incidir, pero ya era un trabajo en equipo, tanto con el secretario del ayuntamiento, con el alcalde, de trabajar en esos temas. O sea, no fue algo que llegué y dije, ah, la administración, yo hoy quiero tener los parques. No, era un trabajo que ya se venía desarrollando, que yo ya estaba involucrada. Entonces fue lo que yo pude aportar, que me gustaría seguir contribuyendo como lo estoy haciendo. Creo que el alcalde también trae muy claro el tema de sostenibilidad, que es uno de mis temas que académicamente me apasiona. Vamos en esa línea, vamos en ese eje, aportando todos los contactos académicos también que tenemos fuera del país, inclusive, para venir a generar impacto en Culiacán. Entonces creo que no puedo decir con qué me quedé con las ganas, porque estamos en ese trabajo en equipo con el alcalde, que estoy segura que él lo va a generar, y con que esté generado y plasmado, yo me siento parte de que este tiempo o esta estancia en la administración pública municipal valió la pena. Muy bien. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo y viendo. Mandaron saludos, hay muchos saludos. Para, ay, qué bueno. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias por vernos. Y yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Soy Ismael Camacho. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ismael, a todos. Y aquí presentes. Sí, todo el equipo de producción. Y esto es Análisis a la 1, programa de G310 Radio TV. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. We'll be right back.